Nessa a bordo. Al dar seguimiento a las cámaras de videovigilancia, se detectó al interno en el momento en el que brincaba las vallas de seguridad. Y de inmediato se trasladaron elementos de seguridad a este lugar y lograron asegurarlo. Vamos ahora hasta Sonora, y es que fue asesinada la historiadora Raquel Padilla Ramos en el municipio del Sauz, parte del municipio de Urés. Al parecer, la víctima fue atacada con un arma blanca por su pareja sentimental, y el presunto homicida, identificado como Juan Armando N., de 55 años de edad, fue detenido minutos después de cometer este crimen. En Petatlán, en Guerrero, esta mañana, presuntos integrantes del grupo delictivo Guardia Guerrerense incendiaron dos tractocamiones y un autobús en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Según los pasajeros del autobús, hombres armados los obligaron a bajar de la unidad con lujo de violencia y después, pues, le prendieron fuego hacia el autobús. Al parecer, estos criminales exigen que se ponga fin, imagínese, a los patrullajes en la zona por parte del ejército y de la policía estatal. Y miren, Morelos, anoche se difundieron versiones en redes sociales sobre una presunta riña y retención de custodios, esto al interior del penal de Atlacholoaya. Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Gobierno de Morelos confirmó que la situación estaba en calma y desmintió cualquier altercado. Detalló también que tras los hechos violentos ocurridos en días pasados, se fortaleció la presencia policíaca, esto para garantizar la seguridad en el penal. Y mire, la violencia no cesa en Chihuahua. Esta mañana otro vehículo fue incendiado ahí en Ciudad Juárez y varios sujetos prendieron fuego a un camión utilizado para la venta de alimentos que estaba estacionado en el cruce de 20 de noviembre y Plutarco Elías Calles, en el fraccionamiento del colegio. Cuando los bomberos llegaron, el vehículo prácticamente ya había sido consumido por las llamas y no hubo personas lesionadas. Y es que ayer se registraron varios hechos violentos en diferentes puntos ahí, también en Ciudad Juárez, en Chihuahua, a manos de presuntos integrantes de la banda criminales Lomejicles. Durante las primeras horas, hombres armados dispararon contra un tráiler en la carretera a Casas Grandes, y ahí el chofer escapó, pero los atacantes prendieron fuego a la unidad. Poco después, tres vehículos fueron incendiados y no hubo víctimas. Y en la carretera al Porvenir, un hombre fue asesinado dentro de una camioneta y en el lugar había al menos 100 casquillos percutidos. Por la tarde, sujetos armados prendieron fuego a un camión de transporte público que se encontraba fuera de servicio. Justo en Chihuahua, se espera que en los próximos minutos sean sepultados en Galeana los restos de Ronita María Miller, de 30 años de edad,